أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nos amparamos en Dios del maldito Satán بسم الله الرحمن الرحيم En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله في الأرضين أرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء. Estamos en aún en la lección 12 nombrando a las cosas impuras en el Islam. Una de las cosas impuras es todo tipo de embriagantes en origen líquido. Y generalmente tenemos dos tipos de embriagantes. ¿Embriagante a qué sentido refiere? Refiere a cada cosa que en cuando se lo consume, esto tiene un efecto que le impedirá razonamiento. Quiere decir, lleva a ser humano a un estado no inconsciente, sino en un estado que ya razón no funciona y solamente sentimiento. Entonces, estado que ya la persona pierde intelectualidad, pierde razonamiento. Ser humano se convierte a un animal sin freno. Entonces, todo lo que desea lo expresa, todo lo que desea lo hace. Eso se llama borracho. Este estado de borracho, en este estado de impureza, la persona pierde la ablución. Y todas las cosas que tienen este efecto y en origen son líquido. Por ejemplo, todas las bebidas alcohólicas son así. El vino es aquí, así. La cerveza es así, etc. Puede ser, por ejemplo, un líquido extraído de un árbol en Amazonia. Eso también, cuando es líquido y es embriagante, es impuro. No importa la material que tenga adentro, ingredientes que tenga. Lo importante es el efecto, que sea embriagante y que sea de origen líquido. ¿Por qué decimos de origen líquido? Entonces las drogas son prohibidas para consumir, pero impuro no son. Por ejemplo, heroína es prohibido consumirlo, marihuana es prohibido consumirlo, cocaína. Prohibido consumirlo porque tiene origen en polvo, que es decir, no son sólidos, no son líquidos, son ilícitos para comer, para consumir, pero no son impuros. Por ejemplo, opio es sólido, no es impuro, pero de vez en cuando para fermentar bien el opio, para preparar bien el opio, lo van a mezclar con la sangre del camello, y la sangre del camello es impuro. Entonces, generalmente el opio, que tiene un color muy oscuro, generalmente también en ese caso es impuro, porque tiene un ingrediente impuro. Esto, el resto de los casos no. Pero por ejemplo, si echan, no sé, cocaína, no sé lo que sea, no soy experto en esto, que lo echan un poco en agua o no sé, en algo más, que ahora ya es líquido. Aunque ahora esté líquido, porque originalmente no era líquido, no es impuro. Aunque, y eso también llevará a ser humano a un estado de intelectual que la persona no puede reflexionar, pierde razonamiento. ¿Por qué es tan impuro? Porque la diferencia de ser humano con los animales es que el ser humano razona. En cuanto un ser humano no tenga razonamiento, es peor que un animal. Porque tiene habilidades físicas mejor que un animal, y en cuanto sea loco, así no tenga razonamiento, va a ser bastante peligroso. Entonces, ¿cuánta delincuencia vemos en los países que se consume alcohol? Debido a consumir ese líquido, que llevará al ser humano a un estado que es peor que los animales. ¿Cuántas violencias nosotros siempre vemos debido al consumo de bebidas alcohólicas? Entonces, beber es prohibido y esos tipos de bebidas son impuras. Dijo,
شارب الخمره لا تصدقوه اذا حدثه. La persona que siempre bebe, la persona que bebe, en cuando hablan, no lo ratifique. Lo desmienta. Cuando habla, no confíen en él. No confíen en palabras de un borracho. وَلَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ. No dejen que sus hijas se casen con los borrachos. El profeta dice, es prohibido dejar que tu hija, tu familia cercana, se case con un borracho. وَلَا تَعُدُوهُ إِذَا مَرِدَ. En cuando se enferma, no vayan a visitarle, no vayan a ayudarle. Al borracho, en cuando se enferma, no ayude, no la atiende. وَلَا تَحْذَرُوهُ إِذَا مَوْتَ. Cuando muera, no participen en su entierro, es prohibido. No vayan a rezar a un borracho. وَلَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَىٰ أَمَانَةٍ. No confíen en él en ningún sentido. Nada. La persona que se emborracha no es confiable para nada. Generalmente, los mismos caracteres los tienen los drogaditos. Eso también es lo mismo. De Imam Ali alayhi salam dice, Man shareba al-musrker, quien toma licor, lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman wa laylata. Quien toma, aunque sea muy poco, se embriaga. Quien toma licor, vino, cerveza, lo que sea, quien toma un poco, durante 40 días Dios no le va a responder. Dios no le va a escuchar. Aunque igual tenía la obligación de la oración, debe rezar, pero Dios no le escucha. Es un castigo por haber tomado. En otra narración del mensajero de Dios dice, لا تجمع الخمر والإيمان في جوف أو قلب رجل أبدا. Dice que no se juntan la fe y la costumbre de beber en corazón de un creyente. Quiere decir, una persona para ser creyente, o debe ser creyente, o la persona que bebe. Quiere decir, la persona que bebe no puede ser creyente. Nunca un creyente puede beber. En otra narración del mensajero de Dios, que dice, Al-Khamru Ummul Fawahish Wal-Kabair. El vino es la madre de todos los vicios y todas las perversiones. En otra narración del mensajero de Dios dice, Jumi'a al-sharru kulluhu fi bayti. Se reunieron, o vamos a decir, se acumuló toda la maldad en una misma habitación. Wa ju'ila miftahuhu shurbul khamr. ¿Y cuál es la llave para entrar a todos los vicios, a todas las maldiciones? Dice, la llave es beber. Beber. Eso es la llave para entrar a todo lo mal. Quiere decir, no hace falta que la persona haga nada. Un día el diablo acercó a una persona. Dijo, mata a tu madre. Dijo, eso es mi madre, no lo voy a matar. Dijo, fornica con fulana. Dijo, no, eso es prohibido, no lo voy a hacer. Dijo, insulte a Dios. Dijo, no, soy creyente, no voy a insultar. Entonces el diablo le dijo, entonces tome un vaso del vino. Y él dijo, eso es bueno, no importa. Tomó el vaso del vino, insultó, blasfemó a Dios, fornicó y mató a su madre. ¿Qué decir? La persona en cuando bebe ya no es ser humano. Y eso es lo peor. Entonces tiene castigo del látigo en el Islam. 70 látigos. Al borracho se latiga 70 látigos. Por haber tomado. En la segunda vez igual, si lo van a encontrar borracho, otra vez 70 látigos. Y en la tercera vez, algunos avisen, en la cuarta vez, se lo van a colgar. Eso es tan sinvergüenza que después de haber recibido tres veces castigo penal, sigue cometiendo ese pecado. Dice otra narración de Imam Ali alayhi salam, dice, Modmenul Khamre,
el borracho y al Allah Azza wa Jal encontrará en el día del juicio a Dios omnipotente, todopoderoso, en cuando encuentra a Dios, encuentra a Dios y él es incrédulo, es como adorador de los ídolos. Quiere decir, la persona, aunque sea musulmana, esa persona, en cuando tenga la costumbre de beber, en el día del juicio final se congregará no musulmán. Iría ante Dios, adorador de becerro, de ídolo, etc. En otra narración dice, escape de los borrachos, lo que pueda. En el día del juicio final, Imam Sadr al-Islam dice, ellos morirán sedientos, se congregarán sedientos y sufrirán entrando en el fuego del infierno sedientos. Y la verdad, el tema de vino es bastante fuerte en el Islam. Un musulmán debe abstener del vino, debe abstener del negocio del vino. Por ejemplo, vender o trabajar en un negocio que se vende licor, por ejemplo, vino, cerveza o bebidas alcohólicas, o hoy en día hay jugos, sumas que tienen un porcentaje de alcohol. Eso también se consideran bebidas alcohólicas. Eso también es ilícito y prohibido, y también venderlo es prohibido. Si usted sabe que usted por ejemplo cultiva uvas, usted sabe que fulano cuando viene a comprarte estas uvas, y es un judío que solo lo hace vino de estas uvas, entonces es prohibido vender uvas a quien sabe que quiere hacerlo vino. Es prohibido vender uvas a una fábrica del vino, etc. Es prohibido que un musulmán trabaje en una compañía de distribución de vino. Aunque esta empresa tiene 20 tipos de bebidas y uno o dos son alcohólicos, pero igual un musulmán no puede estar en servicio de lo que alejará a las personas de Dios. Un musulmán no puede invertir dinero en producción del vino, o en la distribución, o en la venta, o en la compra. Ese negocio es haram, y lo que la persona saca de ese negocio es como robo, es usurpación, es ilícito. Entonces, en el día, él debe responder en el día de juicio final. También es prohibido sentar en una mesa en la cual se sirve vino. No, un musulmán no puede sentar en una mesa que haya vino. No puede sentar. Pero si entra en un restaurante, por ejemplo, en ese restaurante hay 20 mesas. En 1, 2, 3 mesas, ahí, otro lado hay vino. Aquí no hay. Si no considera una misma mesa o en una misma reunión, no se considera así, no hay problema. Pero igual mejor ir a un lugar que no haya nada de estas cosas. Pero si considera una sola mesa, es una mesa larga, es una sola mesa, entonces no se puede participar. Un musulmán no puede participar en una reunión de brindis. Dicen, vamos a brindar, por ejemplo, en nombre de fulano, vamos a brindar a favor de fulano. Todo esto es prohibido. Estando en el lugar donde se bebe es prohibido. Adelante, hermano. Disculpe, yo leí que Sistán, por ejemplo, decía que se podía estar en una mesa donde hubiera bebida con la intención de hacer tablet. Este caso, por ejemplo, la persona no va a sentar, no va a compartir, va a impedir esta cosa mala. Eso es otra cosa. Siempre usted es, por ejemplo, policía. Va a impedir que ellos lo cometan. Eso está bien. Mañana tú vas a ser presidente de ese país. Vas a ser jefe de policía. Va a un prostíbulo y cierra este lugar. Está bien. Va a un bar y lo cierras. Es bar, por supuesto. Se bebe, sí. Lo vas a cerrar. Eso no hay problema. En cuando usted va a sentar al lado de ellos,
ellos están bebiendo y esto está mal. Es afirmativo de su parte. Entonces siempre cuando me quieren invitar, por ejemplo, usted sabe, en muchas fiestas universitarias se sirven brindis, se beben. Yo digo, yo como religioso musulmán, tenemos protocolo que no puedo participar, no voy a participar nunca. Yo solamente voy donde no se ve. Y vamos, te invitamos al almuerzo. Vengo al almuerzo, sí, con una condición, que ninguno no beba. Mientras yo esté presente, ninguno no beba. Porque musulmán, creyente, es la faz de Dios. Es Khalifatullah. Quiere decir, es la presencia de Dios aquí sobre la faz de la tierra. Eres creyente. Creyente, honor del creyente es honor de Dios. Entonces, faltar el respeto al creyente, en presencia del creyente, tomar, es faltar el respeto a Dios. Es deshonrar a Dios. Tú no puedes permitir que en su presencia se toma, porque están deshonrando a la norma de Dios. Están deshonrando a Dios. Tú no puedes permitirlo. Como en su presencia van a romper Corán. ¿Puede permitirlo? En su presencia queman el Sagrado Corán. ¿Puede permitirlo? En su presencia duermen en la clase. ¿Puede permitirlo? No. Bueno, entonces hemos sabido que tomar, beber, es prohibido, y estas cosas que son líquidas de esencia y origen líquido, que son embriagantes, siempre y totalmente son impuros. ¿Qué más tenemos impuro? Ahora vamos a cosas que son relativas, es decir, en algunos casos son impuros, en algunos otros casos son puros. Primero hablaremos de las cosas de los animales. De los animales de sangre caliente, siempre tres cosas son impuras. Vamos a ver, ¿qué significa? Daniel pregunta, no sé cuáles son los animales de sangre caliente. No animales calientes, ojo, no, animales de sangre caliente. A otro lado tenemos animales de sangre fría. Cuando conozcamos animales de sangre fría, conocemos animales de sangre caliente. Los animales se dividen en distintos tipos. Primero, las aves. Las aves, y Daniel nos pregunta qué significa ave. Ave significa, es un animal que vuela. No que se estrella, no, vuela, volando. Por ejemplo, cocodrilo. Gorrión, sí, búho, lo que conoces, tu mascota, búho, águila, avestruz, pato, sí, gallina, gallo, ¿qué más? Pavo real, loro, etcétera. Eso todos son aves. Las aves tienen sangre caliente. ¿Qué significa sangre caliente? En cuando le vas a cortar una vena, se brota la sangre. Mucha sangre. Esto es animal de sangre caliente. En caso de animal de sangre caliente, esos tres, su cadáver, su sangre, su semen, siempre son impuros. La sangre de todas las aves, cadáver, usted va a encontrar un cuervo muerto, es impuro. Un gallo muerto, es impuro. Cadáver y semen. Las aves tienen semen, por supuesto. Entonces, ¿cómo se van a reproducir? Ahora, entonces tres cosas. ¿Cuáles son tres cosas? Sangre, cadáver, semen. De las aves son siempre impuros. No importa que esa ave sea animal, lícita o ilícita. Por ejemplo, si sea gallo, es un animal lícito para comer, o sea cuervo, que es un animal ilícito. En todos los casos, semen, la sangre y cadáver de las aves son impuras. Al otro lado, tenemos los mamíferos,
Mamíferos es como murciélago, es como ballena, es como la vaca, el toro, el burro, el perro, la zorra, etc. El oso, la yegua, jaguar, león, dormilón en la clase. Todos estos son animales mamíferos. La persona que duerme en la clase es mamífero. Entonces, cadáver, porque una persona duerme en la clase y muere. Su cadáver es impuro, es un animal mamífero. Por ejemplo, uno se va a encontrar una ballena muerta. Su cadáver es, su sangre es, y su semen es, pero su leche es puro. Leche de esos animales son puros e ilícitos. Pero ustedes tienen un cadáver muerto. No, cadáver no, es animal puro. Usted sabe que la ballena tiene leche. No se puede probarlo. Pero tiburón no es ni mamífero ni ave. Es de otra especie. Ellos son de sangre fría. Todos los pescados, reptiles, insectos, esos tres. Insectos, reptiles, reptil como lagartija, cocodrilo, serpiente, tortuga, caimán. ¿Qué? Caimán. Muy bien. Y aves, pescados, ¿cómo pescados? Mojarra. Delfín es mamífero. Amama a su hijo. Pero el tiburón no ama a su hijo, entonces su hijo es tan salvaje. Entonces, los pescados, los reptiles, insectos. Insectos como cucaracha, saltamontes. Ahora no estamos hablando de ese tema. El tema de licitud de la carne es otro tema absolutamente diferente. Ahora estamos hablando del tema de la pureza. Cuando terminamos el tema de la pureza, después hablaremos de los animales lícitos e ilícitos para comer. Todos los animales de sangre fría son impuros. Son puros. Los animales de sangre fría tienen todo puro. La sangre, el cadáver, el cuerpo, semen, todo lo que sea de una lagartija es puro. Y casi, podemos decir, 99% de los animales de sangre fría son ilícitos para comer. La regla después lo vamos a explicar. O sea, por más que una cucaracha sea más asquerosa que un... Igual que sea asquerosa, sucia, es sucia, pero es pura. En cuando no haya impurificado por otra cosa. Por el cucaracha que haya comido excremento, su boca es impuro. Una persona fue a comprar veneno para las cucarachas. Dijo, este tipo de veneno es eficaz, pero tiene una manera de uso especial. ¿Cómo? Usted debe agarrar a cucaracha vivo. Después, cosquillarlo hasta que empiece a reír con carcajada. En cuando abre la boca, échale el veneno en su boca. ¿Sí? Es un veneno muy eficaz. La cucaracha, en cuando se alimenta de excremento, su boca está impura. Entonces Mustafa debe pasarle un vaso de agua para que se... Un día una persona vio a una cucaracha que estaba dando la vuelta y las patas estaban así moviéndose. Yo le pregunto a su hermano, ¿está muerto? Y él dijo, no. Me está viendo y me está burlando, riendo de mí. Bueno, entonces, los animales de sangre fría son absolutamente puros mientras tanto no hayan sido impurificados por otra cosa. Pero en los animales de sangre caliente, como las aves y los mamíferos, el semen de ser humano, semen de un mono, semen de etc. La sangre
la sangre, por ejemplo, de cordero siempre es impura, siempre. La sangre y el cadáver siempre son impuros. Entonces hay que abstenerlo de ellos. Pero bueno, otra cosa que tenemos impura son orina y excremento. ¿De quién es? Animales de sangre fría, que le hemos dicho todo lo que tiene, son puros. Por ejemplo, de un pescado, excremento de un pescado es puro. Excremento de mosca es puro. Es sucio, pero es puro. Puro no significa que es lícito, ojo. Como he dicho, puede ser puro, pero ilícito para comer. Entonces, excremento de orina de los animales de sangre caliente. No todos. Los animales ilícitos de sangre caliente con dos caracteres. Ellos tienen excremento y orina impura. Aquí tenemos diferencia entre los sabios. ¿Cómo es Sader? Imam Khomeini, la pastora con él, dice: los animales de sangre caliente, sean ave o mamífero, en cuando no son lícitos para comer, son ilícitos, su excremento y sus orina son impuros. Por ejemplo, conejo. Conejo, su excremento y su orina son impuros. El gato, por ejemplo, y un cuervo son iguales. Su excremento y su orina son impuros. Usted pasa en la calle y un cuervo viene y te echa un excremento a tu rostro. Entonces eso te purifica. Debe lavarte. O lo echa a tu ropa. Pero Ayatollah Khamenei dice una diferencia de facto. Dice, solamente los mamíferos de sangre caliente, no, mamíferos son de sangre caliente, los mamíferos ilícitos, excremento y orina de ellos son impuros. De las aves son puros. Entonces, un ave ilícita, según Imam Khomeini, su excremento es impuro. Según Ayatollah Khomeini, su excremento es puro. Esa es la diferencia. Pero los dos están de acuerdo que el excremento de un conejo, de una rata, de un animal mamífero ilícito, su excremento y su orina son impuros. Daniel, una pregunta. ¿Excremento y orina del burro son? El burro es un animal desaconsejable para comer. Que es ilícito, pero desaconsejable. Ya que es lícito, su excremento y su orina son puros. Por ejemplo, gacela. Excremento y orina de gacela son puros, porque gacela es lícito. Búfalo. Excremento de búfalo y orina de búfalo son puros. De cordero son puros. De la vaca son muy bien. Del gallo son. De pato son. De jirafa son. De jirafa son. ¿Por qué? Jirafa. ¿Puro o impuro? Impuro. Jirafa es un animal lícito. Entonces, su excremento es puro. Elefante. Ahora, Daniel, tú trabajas en un zoológico y debes limpiar el excremento de los elefantes. A ver. ¿Excremento de elefante es puro o impuro? ¿Por qué? Muy bien, no se puede comer. Pero dice, una tribu en África lo comieron. Entonces, ¿se puede comer o no se puede comer? Muy bien, es ilícito. Islámicamente no se puede comer. Rinoceronte. Excremento orina de rinoceronte son. Hipopótamo. Impuro. Cocodrilo. ¿Puro o impuro? Puro. ¿Puro o impuro? Puro. Cocodrilo, primero debemos responder, ¿es de sangre caliente o sangre fría? Fría. Puro.
de serpiente. Es puro igual, es sangre fría también. Tiburón. Puro, impuro. Igual, es puro. Puro, impuro. Puro, puro. Pescado. Puro, puro. De hormiga. Puro, puro. Muy bien. Sí. Adelante. Que en el Islam todo es puro, salvo 11 cosas que son por esencia impuras. ¿Listo? El perro. Sí. El cerdo y el jabalito de la familia del cerdo. Exacto. Pero en la familia de perros no. La sangre. La sangre. Así, tía. Sangre. Cadáver, semen. Esos tres juntos. Ah, sangre, cadáver y semen. Los tres juntos. ¿Por qué? Son cinco, ¿eh? Eso, sí, sí, son tres. Sangre, cadáver. Sangre, cadáver y semen. De animales de sangre caliente. Las bebidas alcohólicas. Vino, cerveza. Son dos. Todo es mirarante. No, mira. Oh. Vino, cerveza, se consideran dos. Las bebidas. No, no, así se dice. Vino, cerveza. El licor no es impuro. No, entonces, eso abarca a todos. Sí, sí. El incrédulo. Incrédulo. Que según la foto de Jamenei, se ve Jamenei, cada persona que sigue un profeta con libro no es impuro. Según la foto exacto. De Jamenei, el incrédulo, perdón, se considera incrédulo. Que no sea musulmán es impuro. Después, dijimos, Orina y excremento de los animales de sangre caliente, de los mamíferos ilícitos. Orina y excremento de los mamíferos. Ya son 10. ¿10? 10. Son 8. No. Orina y excremento de los animales mamíferos ilícitos. Ah, bueno. Su orina y su excremento son impuros. No, el perro, el cerdo, la sangre, las bebidas alcohólicas, el incrédulo, la orina, los excrementos de los animales ilícitos, ¿qué más dijimos? El vino, la cerveza. Y el 11. El 11 dice, los camellos, si usted deja un camello, va a empezar con una jarra, con un barril lleno de vino, los camellos, cuando tengan sed, no, le da igual que beber. Hasta pueden beber vino. En cuando después de un tiempo el camello se va a acostumbrar a tomar vino, se emborracha. En cuando se emborracha un camello, su sudor es impuro. Igual es ilícito. Ilícito. Porque hay que dejarle un tiempo de purificación. Todos los animales que comen o toman una cosa impura, por ejemplo, una gallina que come excremento, eso es impuro. Gallina se queda impuro y ilícito. Cada uno se llama, tiene un tiempo de istibra. Istibra significa purificación. Y se puede purificarlo después de haberlo abstenido de comer cosas ilícitas durante un tiempo.